3000 de CA Ordenadores. <laughs> Modificaciones a diciembre de 2015. Dentro del apartado su empresa se han incluido dos líneas para poner en lo que es el pie de las facturas. Estas líneas se incluyen tanto en lo que es el pie de las facturas normales y de las facturas con retención las facturas que se generan a través de aquí, de salida a facturación a clientes. En el momento en que imprimimos estas facturas, las facturas normales o las facturas con retención, aparecen estas líneas en, en lo que es la parte inferior. aparecen aquí en el pie <coughs> debajo de vencimiento y del total de la factura. En el reparto de gastos indirectos que hacemos aquí a través de su empresa, de los parámetros, está la posibilidad de que esos gastos indirectos se acumulen. Es decir, hasta ahora los gastos indirectos sustituían a los gastos indirectos que hubiera en la ficha de obra y ahora si marcamos aquí lo que hacen los gastos indirectos es acumularse en esa obra estos gastos indirectos aparecen luego en lo que es la ficha de obra cuando abrimos una obra dentro de de lo que son gastos acumulados. Aparecen aquí los gastos indirectos y estos gastos indirectos pues lo que hacen es acumularse si marcamos ahí. Los gastos indirectos aparecen aquí en este apartado. Se puede emitir un listado de eh, la cantidad a pagar a cada eh, trabajador entrando dentro de gastos de personal si hacemos lo que es la selección como queramos entre fechas fichas de este año del año pasado la, la selección que realmente nosotros queramos una vez hecha esa selección lo que hacemos es ir a emitir el listado y dentro de los listados que hay aquí de gastos de personal el que se llama para entregar al personal con cantidad a pagar vamos a verlo primero seleccionamos el listado y ahora emitimos el listado y este nos sale con una hoja para pagar a lo que es el, el personal con el importe de las horas y la cantidad de horas normales y horas extras que ha hecho. Y sale por cada persona, por cada personal sale una hoja para que nosotros podamos decirle al trabajador que firme en esta hoja y entregársela. Al final del listado hay un total de todos los eh, trabajadores. que se emite en otra página también distinta. Para controlar mejor lo que son las facturas de proveedores o los gastos de proveedor, anteriormente ya se había añadido aquí lo que es el, el control de los pagos a, a proveedores, que se pueden poner ilimitados pagos aquí. Entonces, si queremos emitir un listado exclusivamente de aquellas facturas que están pendientes y ver todo el historial de pagos que hemos tenido, a través de aquí de pagos a proveedores, si decimos especificar informe, cogemos este, pagos, gastos de proveedores con restan, con el importe restante, y nos van a salir exclusivamente aquellas facturas que tienen una cantidad pendiente. Y lo que se ve es la fecha de la factura, eh, lo que es el proveedor, el total de la factura, el total que se ha pagado y la cantidad restante. Con los sucesivos pagos que ha habido y los comentarios que, que hemos tenido asimismo lo que es la ficha en la ficha aparece también lo que es el total pagado y el importe restante